Buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Buenos días, Luz Piedad. Bueno, pues ya comenzamos con este módulo 3, la segunda parte de nuestro curso. Y me gustaría mucho que nos compartas cuáles son los materiales que propusiste para hablar de este tema tan interesante que es el concepto de lugar de enunciación. Bueno, pues les propusimos dos materiales. Les propusimos un video de 10 minutos, un video general. Para nosotras es como una cosa que se parece más a nosotras, y cuando digo nosotras, digo tú y yo, pero también estoy diciendo a los y las colegas que están en Europa, que están en España y que están en este curso, porque es una conversación entre investigadores de las ciencias sociales, hombres y mujeres, que están discutiendo también lo que significa estudiar, tener el privilegio también de acceder a un conocimiento, pero pensar que ese conocimiento, así como nos acercamos a él, debe ser aplicado en otros territorios. Y este es un mensaje muy interesante para quienes están en este curso, porque en últimas les está diciendo: miren, todas estas lógicas de políticas, de desarrollo, desde la mirada de Europa, no se aplican igual a la América Latina. Y de alguna manera les da pistas y avances para el trabajo final y la reflexión final. Pero ubicándola en este módulo 3, les dice: por supuesto que los y las investigadoras estamos, y las personas estamos ubicados en un contexto social. Y ese es el contexto social que nos permite hablar. Digamos que ese es el video, aparece de segunda en el material, pero yo les invitaría a que lo viesen primero antes de entrar al texto de Yamila. Y el segundo material que les proponemos es dos capítulos del libro Lugar de Enunciación, de una brasilera negra, una periodista, activista, que está cuestionando nuestro lugar de enunciación, pero además está planteando que todas las personas tenemos un lugar de enunciación, que son además los dos capítulos que les proponemos. ¿Qué es el lugar de enunciación? Y cuando decimos que todas las personas tenemos un lugar de enunciación, ¿de qué estamos hablando? No, aunque vean muchas páginas, no se preocupen. Es realmente un texto corto, solo que el libro es muy pequeño, entonces el material que les enviamos pues aparece escaneado. Y bueno, y ahí es donde aparecieran muchas páginas, pero es realmente muy interesante, está lleno de pasajes en los que ella fundamentalmente quiere que entendamos de qué se está hablando y por qué es importante que cuando hablemos ubiquemos un lugar de enunciación. Bueno, muy, muy interesante poder tener como estas dos aproximaciones, una a partir del video de este profesorado de Costa Rica, que además casi nunca tenemos como referente la producción académica costarricense. Eso me gustó mucho, que propusieras ese video. Y pues también esta autora, Yeshramila Brasilera. Pues con este texto que has sugerido. Me parece también, Adriana, que tal vez si quieres, podrías adelantarnos un poquito, ¿cierto? ¿Qué es lo que este concepto de lugar de enunciación está develando? ¿Cuál es la crítica que hay detrás de este concepto? Bueno, a ver, a mí de Yamila me gusta mucho. Yo la conocí, digo, la conocí en texto no hace tanto tiempo. Eso no habla muy bien de mí, pero en mi especialización en la Claxo, la conocí hace 2 o 3 años, y me apasionó mucho su planteamiento. Para ella el texto, el libro que escribió, pues yo la escuché en enero de este año. Por supuesto, como siempre, uno diría, escribiría una cosa distinta, lo abordaría desde un lugar distinto unos años después, pero es un texto muy fácil y muy corto que nos permite ubicarnos también. Bueno, yo podría hablarles con mucha pasión del texto de Yamila, pero este tema de la crítica que ella nos pone es una cosa muy importante también para este curso,
y para el trabajo que seguramente muchos de ustedes elaboran, y es, ella está diciendo, bueno, primero que todas las personas hablamos desde un lugar social, ¿sí? Desde un locus social, no hablamos y nos ubicamos en el espacio, sino que nuestro planteamiento y nuestra postura ética está también rodeada de un lugar desde donde nacemos y nos hacemos, digamos, éticamente, profesionalmente. Eso pareciera muy sencillo, pero es mucho más complejo que eso, porque en ese mismo discurso ella plantea cómo ese lugar de enunciación en muchos casos es un lugar de privilegio, ¿sí? De tener voz, de cómo también teóricamente se construyen unas hegemonías de voces, por llamarlo de alguna manera. Ella no lo llama así, pero sí está ubicando que hay unas voces que son dominantes. Es la voz que siempre habla y se acerca a otros textos muy bellos de otras autoras muy importantes sobre, sobre discusiones que hay sobre el subordinado. Es, siempre hay unos y unas que hablan y no la voz del subordinado, ¿sí? Y es el, ella, digamos que la crítica que hace es, bueno, ese lugar de enunciación tiene primero que reconocer que estamos en un lugar de privilegio, tener claro que hay unos que nunca han estado ahí y decir y cuestionarnos, y creo que eso también es muy importante para quienes hacen este curso, de cómo no tenemos el derecho de hablar en representación de. Y eso es muy interesante porque es que no nos excluye del debate político y ético. No nos dice no podemos hablar sobre racismo. Muy por el contrario, nos dice claro que esas voces tienen que estar puestas ahí, pero no eliminando la voz del que no habla, no reconociendo la voz del privilegio que siempre tenemos. Y ahí ubica autoras tanto del Black Feminist como autoras latinoamericanas que nos dicen cómo poner esas otras voces, cómo nuestro lugar de enunciación reconoce el privilegio, no basta con reconocer el privilegio, sino que le da lugar a esas otras voces, que habla el subordinado un poco desde el planteamiento de otras autoras, de las que ellas también, de ella también aborda, porque el no hacerlo de esa manera, lo que hace es perpetuar esa exclusión y un poco la ira del excluido y la ira del discriminado. Y ahí ella retoma incluso en ese segundo capítulo una frase muy bonita y quiero leerla con esta me callo, seguramente ustedes la van a leer de manera mucho más poética, de una escritora afroamericana, feminista, lesbiana, y con este texto ya empieza el segundo capítulo que les estamos proponiendo. Y quiero leérselos para cerrar porque es un poco eso de lo que les estoy hablando. Dice, mi respuesta al racismo es la ira. He vivido con esa ira, en esa ira, bajo esa ira, en lo alto de la ira, ignorando esa ira, alimentándome de la ira, aprendiendo a usar la ira antes de que arruinara mis visiones la mayor parte de mi vida. Una vez lo hice en silencio, con miedo del peso de la ira. Mi miedo no me enseñó nada. Tu miedo tampoco va a enseñarte nada. Y es un llamado a esos y esas, ese otro o esa otra edad en la que muchas veces en nuestro lugar de privilegio pensamos que estamos representando. Y creo que es un poco la crítica a ese lugar de enunciación. No es suficiente con reconocerlo, es importante reconocerlo, pero además también tener claro que la representatividad, el hablar por otros y otras, no necesariamente es el camino o no es lo que el lugar de enunciación nos está invitando. No sé, seguramente es más confuso esta introducción que hago, pero espero que sea también motivante a leer el texto que les proponemos y, por supuesto, a ver esta conversación entre profesorado que está también planteando este locus social del cual, desde el cual conversamos y nos planteamos en debates éticos y políticos que tenemos que hacer y que hacemos también las feministas. No me parece para nada confuso, me parece que estás subrayando los aspectos centrales que podríamos encontrar en el texto de Yamila y tal vez para cerrar, Adriana, pues escogiste dos capítulos de ese libro. Algunas líneas que nos expliques por qué esos dos capítulos
no todo el libro, que en todo caso pues estás recomendando o te gustaría que obviamente lo leyeran todos, todo. Sí, me encantaría que lo leyeran todo. También les puedo decir que en YouTube encuentran varias conferencias de Yamila, incluso entrevistas hechas por periodistas y estudiantes españoles en distintos lugares, creo que en Madrid y demás. Traducciones no muy buenas del portugués al castellano, pero pues ella hace un muy buen intento por explicar mucho mejor y de alguna manera por actualizar lo que en su momento ya pensó que no, que tal vez no era, que no es suficiente hoy. Esos dos capítulos, porque son como los capítulos básicos. ¿Qué es el lugar de enunciación y por qué decimos que todas las personas tenemos un lugar de enunciación? Y nos interesa mucho, y digamos que a mí me interesa mucho que ustedes, que los y las colegas que están en este curso, identifiquen no solamente cuál es su lugar de enunciación, que entiendan el concepto, un concepto además que bebe de todas estas discusiones sobre el punto de vista, donde es un punto de vista incluso de todas las discusiones sociales y éticas, del cual hemos estado excluidas las feministas, incluso desde el psicoanálisis, donde cómo falta el punto de vista de las feministas. Lo mismo pasa con esta discusión y es entender primero el concepto, donde además de Yamila dice, no es muy claro el origen del concepto, sino además reconocer que todas las personas tenemos un lugar de enunciación. Y reconocer eso ya es un punto de partida importante para todos los proyectos en los que a los que nos afrontamos social y políticamente, porque es tener claro de dónde estamos partiendo, entender el concepto y ubicar el propio. Yo creo que eso es fundamental en ese libro. Además, la introducción es una introducción que nos pone en otros debates que a mí me encantaría también tener en este curso con ustedes, pero que yo sé que trascienden, digamos, las posibilidades que tenemos de conversar. O sea, solo con el libro de Yamila podríamos hacer un curso completo, pero por ahora estos dos módulos, estos dos capítulos que creo que pueden ser muy interesantes y bueno, y que además en la evaluación y en el foro les ponemos también a que puedan ubicarse desde ahí. Pues Adriana, muchísimas gracias. Yo he estado ya en los foros anunciando que el tercer módulo va a abordar este tema, porque de manera intuitiva algunas de las personas que han estado escribiendo en el foro, participando en el foro, pues han hecho referencia a este aspecto. Así que la expectativa está generada. Invitamos a que sigan participando activamente en el foro, a que traten de apegarse un poco más a las discusiones que les estamos proponiendo. Y bueno, pues hay algunas voces que todavía no hemos visto, así que cordial invitación nuevamente a que se animen a poner por escrito sus reflexiones. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Luz Piedad, colegas. Nos vemos en este módulo 3, mucho más en estos otros pues que los anteriores, y bueno, voy a estar ahí también para conversar con ustedes desde mi lugar de enunciación. Saludos. Chao. Para usted. Chao.